Hola, muy buenas y bienvenidas un día más a este mi canal. Mi nombre es Merche, por si no lo sabes, y estás en el canal Bakira, Scrap y más. Bueno, chicas, ¿con qué vengo hoy? Bueno, antes vamos más relajadas, sí, que hoy no tengo tanto estrés. ¿Cómo lleváis el verano? Porque aquí hace un calor, en Granada vamos a arder, como se dice aquí. Es que vamos a arder. Me supongo que muchas de vosotras también tendréis muchísimas calores. Antes de empezar, agradecer de verdad a los nuevos suscriptores, que voy siempre con ese estrés y con esa prisa, y agradecer a los nuevos suscriptores por echar ese ratito, por confiar en este canal y por seguir ahí día a día. A vosotras que me comentáis, a las que no me comentáis, animaros y comentar, que de verdad aquí estamos y estoy encantadísima de ver vuestros comentarios, de verdad. Bueno, ahora sí, después de las presentaciones y de saber más o menos cómo estamos todos un poco, vamos a pasar a lo que traigo hoy. Como ya sabéis, en vídeos anteriores, perdonad, a ver si, yo creo que sí se ve bastante bien. En vídeos anteriores ya os dije que tenía compras atrasadas. Pedí algo en Mirabia. Y hoy me ha llegado finalmente lo de Temu. Por tanto, digo, pues mirad, voy a hacer un vídeo en conjunto con Mirabia y con Temu. Por lo que sea, yo me veo muy, muy lejos. ¿Vale? Con Mirabia y con Temu. Bueno, ¿queréis ver lo que me he pedido? Pues venga, vamos a ello. Mirad. Esto es, perdonad, porque tiene. Y voy a ponerlo así. Esto fue el pedido en Mirabia. Me llegó. Mirabia, los papeles me llegaron porque aquí hay papeles, ¿vale? Estas de papeles, ahora los veréis conmigo. Muchos de ellos lo habéis visto en el canal de Huecas Bakira. Uy, Huecas Bakira, perdón. Huecas Camino de Santiago, Maribel. Ella os enseña muy bien los stacks. Yo intentaré enseñarlo lo que más pueda, ¿vale? Para que no se haga muy pesado el vídeo, por si os interesa. Sabéis que están súper económicos, pasar antes de que se vayan estas ofertas y valeros de ellos porque merece muy mucho la pena. Y bueno, estos dos otros paquetitos también me llegaron unos días después. Quiere decir, creo que fueron 10 días los papeles, 14, 15 días las otras dos cositas. Vamos a empezar por esto pequeño, ¿vale? Mirad, deciros que yo me voy pidiendo cositas según me vayan haciendo falta y demás. Ya sabéis. Empezamos por estas cositas de aquí, las voy a pasar aquí y ahora las voy enseñando, ¿vale? Mirad, y ya no me he traído, madre mía, bueno, aquí mismo lo vamos a poner. Mirad, me cogí, había tres modelos, yo no sé por qué la inspiración me llevó a coger solamente dos, porque estaban súper, súper económicos, a 1,30, a 1,25, algo así, ¿vale? No recuerdo muy bien, esperad que voy a coger... para que podáis ver un folio, aunque sea en blanco, vale, ahí, para que podáis ver las formas. ¿Qué son? Bueno, pues como yo, vosotras sabéis, yo soy la loca de los clips, y donde vea clips, allí que voy y los cojo. Y son clips decorados, como en formitas, ¿vale? Mirad, vamos a sacarlos y luego yo colocaré, porque si no, no los veis, mirad. Es una tortuguita, mira, es que son una monada. Os los voy a poner así para que los podáis ver. Ahora cuando ya los ponga, una clave de sol me parece que es, si no me equivoco, una clave de música, ¿vale? La tortuguita, ya voy diciendo cuánto entran de cada. ¿Esto era? ¿Qué era esto, Merche? ¿Un osito o qué? ¿Un osito? No lo sé. Ya no sé, esperar un momento que los vamos a poner, porque ya no recuerdo qué era. ¿Qué es esto? Ah, pues no sé, me vais a perdonar, pero bueno, vosotros, yo os lo voy a poner y vosotros ya juzgáis. Esto es aquí así, a este lado me parece que es. El manillar es aquí, por tanto es... no sé poner, a ver, así. Como veis, tengo que poner unas a un lado y otras a otro para que se pueda ver bien lo que es, ¿vale? Es una bicicleta, una tortuga, ¿esto qué era? ¿Un cactus? Si no me equivoco. Me parece que es de este lado. Vamos a ir poniendo. Un cactus me parece que es. Uf, no sé deciros. La cosa es que el primer día que me llegó, otra clave de música.
los vi como más claros y ahora pues no sé. Bueno, yo os voy poniendo y vosotras ya juzgáis. Pues bueno, eran bicicletas, las tortugas, como hay, de tortugas hay 3, 4, 5, 5. De esto que es como si fueran un osito, parece, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. De claves de música, ahora lo subo, ¿vale? Para que lo veáis. 1, 2, 3, 4 y la que hay, 5. ¿Vale? Voy a ponerlo de aquí. 5. En doradas, las claves de música, 2, 4 y 5. Esto que me parece que son cactus. ¿Una o qué es? Oh, no sé, parece otra, no lo sé. 1, 2, 3, 4 y el que hay, 5. Y 5 bicicletas. ¿Vale? Las bicicletas veis cómo son, por si no lo veis, bien, ¿veis? Pues entran, con lo cual entran 5, 10, 15, 20, 25 y 30, ¿vale? Esa es la bicicleta, por si no la he sabido pillar bien. Están buenísimos, a mí me han encantado. La tortuga es una pasada de chula. Y la bicicleta es una pasada también, no digáis. Bueno, pues un paquetito de 30 y otro, ya os digo, había dos modelos. El otro, ¿por qué no me lo pediría? No sé, igual no me gustó las formas, no sé. Voy a ver si puedo abrir, ¿vale? Perdonadme. Y eso, no quiero que se haga largo el vídeo, no quiero... ¡Ups! Ya lo he roto. No quiero que se haga largo, mirad, pero si queréis, os interesa, os gusta y queréis ver las formas que son, pues oye, también para que veáis lo que hay. Mirad, mirad el perrete. Las que soy amante de los perros, de los animales. Bueno, el perrete es una pasada. A ver si lo pongo. Es que está súper gracioso. ¡Qué gracioso está! Ay, de verdad que parece de... Mirad, de esto entran exactamente igual. Voy a ponerlo aquí para que podáis verlo. Peps, ¿cómo te pongo? Así. ¿Eh? Así. Parecen ositos, ¿eh? Pues lo mismo, dos... Vamos a ver... Este yo no sé qué es esto. Esto yo no sé qué es, de verdad. Ay, mirad, mirad. Tres. Me parece que entraban 30 en ambos sitios. Miradlo, como lo está liado, no lo voy a desliar. 2, 4 y 5. Sí, 30 en cada paquete. De perretes hay 1, 2, 3, 4. Pues perretes y 5, sí. Las claves musicales, que ya las habéis visto en la otra, se ve que se repiten. Yo creía que no, pero sí. ¿Veis? Se repiten. Estos son los cactus, si no me equivoco. Se repiten, sí. Pero mirad, en verde se ven mejor, ¿eh? Ups, esperad que lo deje bien. Ay, a ver si lo hago bien. Algunas estaréis me caes de risa. Mira, mira lo que trae ella ahí. El lío que trae. Y lo mismo, traen 30 piezas. 3, 4, 1, 5, mirad, es que no lo había contado hasta ahora, ¿sabéis? En plateado, a esta mano en vez de amarillo viene en dorado y plateado. Así, perfecto. Y las 5 cactus. Este yo no sé por qué. Ah, mirad, es que estos vienen así como revueltos. 1, 2, 3, la botella que está súper graciosa. Viene uno nada más, qué pena. Pues está súper graciosa. Y hay como un planeta. Y las bicicletas en rosita, que están súper, súper chulis. Esperaros, mirad, las voy a dejar así para que así. Bueno, os los voy a enseñar ahora sí, que lo podáis ver. ¿Veis el perrete? La clave, otra clave en plata. Una botella, que esto viene random, ¿vale? Que nos vienen así, y la bicicleta en rosa, que yo creo que para mí la botella, la tortuga, el perrete y la bicicleta es que son una monada. Pues bueno, chicas, aquí vienen otros 30. Ya os digo, eran, ya los voy a dejar juntos porque de todas formas van a pasar a estar en una cajita. Y ya os digo, como me gustan tanto, luego para si le mandamos algún detalle a una de nuestras amiguillas, ahí hay cositas para también que lo puedan disfrutar ellas. ¿Qué más me pedí? Bueno, como sabéis que estoy en modo que no he hecho nada todavía. Es que no se puede con la calor ya. Es insoportable. Bueno, cara invierno, ya veremos. Los colores.
Mirad, es súper brillante. Voy a volverlo a pasar aquí. Están en azul, son dorados como podéis ver, en verde, en turquesa, un azul, un turquesa, un verde, un plata, un como un tono envejecido y en blanco o transparente. Estos son los tonos que entran, ¿vale? Creo que se ven súper bien. Pues bueno, aquí entraban, me parece que eran 50 piezas. Y también me costó 1,60€, 1,70€, por ahí, ¿vale? Esto se pasa, pues no se pasa, sí. Tiene ahí como una ranurita, ¿las veis las ranuritas? Pues por ahí se pueden pasar el hilo, ¿vale? Son botones, no dejan de ser botones. Si me preguntáis qué mide leches, ya no me he traído, que me quería traer la regla y no la tengo, me vais a perdonar, pero son chiquititos, yo creo que un centímetro, mira, lo vamos a mirar en el cuadrito, sí, un centímetro, estos son de un centímetro, los cuadritos de la tabla los podemos mirar, un centímetro, ¿vale? Entonces, esto también me lo pedí. Una cosa, son plasticosillos, ¿eh? No es cristal, ¿oís? Es como plástico, como una cosa muy rara. Pues eso también me pedí. ¿Qué me pedí más? Mirad, me encantaron. Los vi, son como los NMS, pero los colores en la foto me parecieron una monada. Parece que destaca más el verde. Son perlados totalmente, tienen un brillo muy, muy bonito. Fijaros qué azules. El verde es precioso. Fijaros los rosas, los amarillos, creo que no hay otro tono, ¿eh? Son todos los tonos que hay, sí, azul, los tonos que son estos, que son 2, 4, 6, 8, y entran 100 piezas, ¿veis? 10 de cada color, 100 piezas, quiere decir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, pues no, entrará algún color que no esté viendo yo, no, pero entran 100 piezas, ¿vale? Pues ya la estáis viendo. Y también me costaron súper económicos, 90 y pico céntimos, muy poquito, ¿eh? Y son también, si no me equivoco, o un poquito más pequeños, esperad que si no la voy a liar parda, de un centímetro. Sí, de un centímetro también son, ¿vale? Sí, sí, miden un centímetro. ¿De acuerdo? Pues bueno, otras 100 piezas de esto. En este entran 100, no, en este entran 50, en ese sé que son 50. Este son 100. No os voy a engañar, ya lo contaremos, ¿vale? Y ya os diré cuánto entran, porque no quiero engañaros. Bueno, pues el primer chasco en Miravia. Pues sí, ¿por qué no me iba a llevar yo un fiasco? Mirad, yo creía que era otro tipo de producto. Creía, ¿eh? Pero mirad, es que algunos son sumamente tan pequeñitos. Esto yo sé de alguien que lo va a poder aprovechar en la resina. Pero yo me parece que los grandecillos, alguno, pero esto me da la sensación, porque es cristal, que va a ir para resina. Las que os dediquéis a en resina, entran 1300, 1100 piezas, no quería engañaros mucho, 1100 piezas, ¿vale? Pero chasco primero. No creía que eran tan sumamente pequeñitas. ¿Qué queréis que os diga? Es que son, buah, pero igual, me costaron muy, muy económicas, tampoco se le va a sacar provecho, habrá quien las aproveche, ¿vale? Pues eso también me pedí en Miravia, que es otra cosa que no me pedí, que no fueron papeles, y que me pedí también, pues mirad, las ecopieles, mirad, es en formato A4, son formato A4, y me la pedí en este tono marrón, son, os lo puedo garantizar, una pasada. Es una piel como si fuera vellut, pero es polipiel. No sé, es como si tuviera la de esta de antelina, pero no es antelina, ¿eh? Es polipiel. Bueno, es súper gustosa, es súper agradable al tacto. Es un formato, como veis, A4. Y me costaron, de verdad, no llegaron al euro, 89, 99, 90, por ahí andan, ¿eh? Así que, chicas,
Esto lo compré hace un tiempecito, pero sí os digo que siguen en la oferta, así que valeros de ellas, porque mirad, para un mini, mirad qué cosa, es que son preciosas. Me da mucha pena que no se pueda distinguir con la luz, porque es que son una pasada. Me la compré en marrón. No quise repetir, como en algunas cosas que vais a ver en Temu que he comprado, que he repetido. Y ahora, pues no me arrepiento porque, bueno, ahí está. Mirad, es un verde agua azulado. Es un tono muy, muy bonito. Los veo muy vintage, de verdad. Son unos tonos preciosos. El rosa me ha encantado porque en el rosa se ve todavía muy, muy, muy vintage. Esperad un momento, yo os lo enseño. Disculpad el ruido de la bolsa, ¿vale? Fijaros. Mirad qué rosa más bonito. Hace como unos aguas. Bueno, me han parecido una compra genial. Ya estáis viendo. Son unos tonos muy, muy, muy bonitos. Bueno, chicas, estáis a tiempo. 90 céntimos. Yo no sé pasar los enlaces. Me vais a perdonar, pero ponéis polipiel o tela de encuadernar o... y os va a salir, ¿vale? Salen súper, súper bien y súper económicas. Así es que eso es otra de las cosas que me pedí. Y finalizando, hice un buen pedido de papeles. Veréis. Veréis. Mirad, este es el de plumitas. Este ya os lo había enseñado yo a vosotras, que lo cogí en Amazon, ¿vale? Y me costó 3 euros y pico. Y aquí me ha costado, me parece que este es el de plumas, ¿eh? Vamos a abrirlo porque... porque no lo sé. No sé si me costó 70, 60, muy poquito. Muy poquito, ¿eh? Este es el de las plumitas. A ver, dejadme ver si... ¿veis? ¿Qué gramaje tienen? Pues son finitos. No es que sean muy gordos, pero para tarjetería, para nuestros... cuando hacemos nuestros tutoriales con las tiendas, pues mira, tienen un precio muy bonito. Y nos salen del paso. Mirad, este era el pajarillo que le gustaba mucho, mucho a mi papá. Los colorines. Pues mirad, cuando lo vi me acordé un montón de él. Bueno, todas las que nos falta un ser querido, por unas cosas o por otras, siempre nos acordamos de ellos, ¿verdad? Pues bueno, este es el de plumitas, como ya os digo. Este ya lo habíamos visto juntas. Entra, perdonad, me pedí solamente un stack, porque tengo el otro ya comprado y me costó 3 euros y pico en el otro lado, y aquí me ha costado, no quiero engañaros, 60, 70 céntimos por ahí, por ahí. Pues entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12, me parece, y no quiero engañaros, que en el otro entraban 24. No quiero engañaros, ¿vale? Bueno, pues este sería uno. Veréis, yo he repetido stack. Entonces, he comprado dos de cada. Como podéis ver, hay dos de este. Ahí. Vamos a hacerlo bien para que así veáis. Hay dos de este. Por lo cual, vamos a abrir uno y dejar otro, ¿vale? Así. Ahí. Si los encontramos ahora parejos, vamos a ver, porque como los he movido, mirad, hay dos de estos, súper veraniegos. Este puede ser que sea este. Bueno, vamos a seguir buscándolos. Me vais a perdonar que nos vamos a entretener un poco. Dos de estos, como podéis ver. Vamos a ver si soy capaz de encontrar los que son. Los he movido y ahora, aquí hay otro. Dos de estos. Los he movido y ahora va a ser súper difícil encontrar el parejo. Dos de estos. Muchos son, una mayoría, son, os lo diré. Bueno, pues mirad, no soy capaz ahora de dar uno con otro. Bueno, pues veráis. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo pronto tenemos 6 que hemos encontrado, que son los parejos. Y por lo tanto vamos a ir abriéndolos, ¿vale?
porque si no, de verdad, vamos a echar aquí, como os digo siempre, la vida de un cristiano. Son básicos, son de cuadro y son básicos. Entran 12, como ya sabéis. Vamos a darle la vuelta. Ah, mira, si está aquí. Si está así impuesto por aquí. Qué bien lo he hecho. ¿Veis? Estos son básicos, como ya lo estáis viendo. Son de 15 por, 2 por 15 con 2. Y el gramaje, pues 120 aprox. 120 aprox, porque no nos lo dicen, pero aprox, ¿eh? 120, un gramaje bajito, ¿eh? Ya os lo dijo. Y entra 1, 2, ya los estáis viendo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aunque os creáis que se repitan, se repiten, sí se repiten, pero mirad, este es en forma de cuadrado y este está puesto de otra forma, como en triángulo, os dais cuenta, ¿no? Y entonces los tenemos en morado, en marrón, ¿veis? ¿Veis? En verde, bueno, verdes hay dos. Está este tipo de verde y este otro tipo de verde, ¿veis? Como ya lo habéis visto antes, tampoco está el naranja y el rojo. El naranja y el rojo. No dejan de ser básicos. Pues bueno, como yo sabía que entraban en cada stack 12 papeles, me pedí dos para poder hacer cualquier proyecto y tener de sombra. Bueno, pues vamos a abrir ahora este. Son muy bonitos, ¿eh? Eso sí os digo, son muy, muy, muy bonitos. Y ya os digo, el gramaje, pues yo creo que aproximadamente unos 120. Algunos son algo un poquito más duritos. Pues bueno, vamos a este. Mirad qué bonito. Yo me lo pedí principalmente, me parece que es por este. Es que no lo sé. Porque en sí era... Sí, es este, el stack de papeles. Principalmente me lo pedí por este. Quiero ver si está aquí. No, sí, lo he puesto en el otro lado. Mirad qué bonito. Es que es muy bonito. Este me encanta. Los tonos que tienen son muy bonitos. Espero no ir rápido, que lo estéis viendo bien. Y bueno, no deja de ser, son muy bonitos, ¿eh? Son muy, muy, muy bonitos. Este, no sé si se repite, pero no, no se repite. Chicas, pues otro básico de flores, ¿vale? Este es que me encanta. Por este me lo pedí, más que nada. Pero bueno, me gustan todos. Os digo que me gustan todos. Este es otro básico y vamos allá. Mirad qué bonitos, son tonos pasteles, me encanta, me encanta. Esperar que lo estoy viendo yo bien y vosotras igual no. En amarillo, aquí me he saltado uno, perdonad que aquí me he saltado uno, ¿veis? Están cuadros y topos. En gris, ¿veis? Serían los mismos tonos, cuadros y topos, ¿veis? Es que algunos los he abierto, los he estado viendo y por tanto están movidos. ¿Veis? Cuadros y topos. No dejan, como hemos hablado, de ser básicos para cualquier trabajito, es que están preciosos. Y este el roso primero que os enseñé. Pues bueno, pues otros 12 en cuadro y en topo, en colores pasteles. Muy bonitos. Este es muy bonito, muy veraniego, al menos a mí me parece. Como veis, he cogido, que hay vintage, pero he cogido también mucho color alegre, ¿eh? Mirad. ¿Quién es Spring? ¿Lo que sea de primavera es? No sé, no me hagáis caso, ¿eh? Que yo no soy muy de inglés. Mirad qué papel más vivo, más bonito, es precioso, ¿eh? Mirad este en acuarela, qué bonito. Uy, este qué lindo. Bueno, me encanta. No sé si este Maribel lo llegó a coger. Maribel, si no lo has cogido este, lo tenías que coger. Mira que he visto tu vídeo, pero no recuerdo. También pidiste unos cuantos. Entonces, mirad este, qué pasada. Es una pasada de bonito. Son preciosos, ¿eh? Son, oye, oye, este. Qué bonitos. Qué bonito mirar este en madera. En madera naranja, en raya verde.
y en amarillo brocado, preciosos. Bueno, ya me decís si os va gustando el vídeo, ¿vale? Venga, este es uno de los vintage y estos cuadros me parecen también. Bueno, yo es que los cuadros los tengo asimilados como muy vintage, ¿sabéis? Luego me puedo equivocar. Este sí sé que lo tiene Maribel, que sí os lo enseña. Mirad qué bonito, ¿vale? Vamos a darle la vuelta. Son este pack. Ya os digo, lo he abierto y se ven así. Mirad qué vintage, qué bonito. Están chulísimos. Ya os digo, yo me pedí dos porque me parecieron muy bonitos. Y por si tardo en coger, pues digo, venga, yo ya aprovecho y me llevo unos pocos. Mirad qué chulo. Es que son una pasada, no me digáis. Son una pasada. Mirad. Son muy, muy, muy bonitos. Me encantan. Wow, son chulísimos. Bueno, como son también más mi estilo, como no me van a gustar, es que es normal. En vintage también me traje dos. Y ahora estos cuadros. Y ahora vamos a ver por qué yo tengo ahí el lío que tengo liado. Y a ver si lo del lío, porque yo sé que solamente el que me pedí fuera de no ser igual fue este. Si mal no recuerdo, solamente cogí uno que no tenía pareja. ¿Y este cómo lo abro, Merche? Bueno, este es otro de los que hemos visto con pareja. Me pedí en total 24 stacks, ¿vale? Que son 12 repetidos. ¿Vale? Pues mirad. Vamos a ponerlos así. Nos encontramos ese cuadro rojo precioso. Los veo como muy para Navidad, no sé, no sé. Pero me han gustado muchísimo. Son preciosos. A mí es que el cuadro, el topito, la flor, es que bueno. A mí, como a cualquier scrapera, me parece, ¿no? Mirar este otro rojo, qué bonito. Qué bonito. ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué me decís de este? Oh, qué lindo. Qué bonitos. Son preciosos. Yo creo que estos se pueden unificar a cualquier colección que luego compremos para Navidad, sin más vintage, no sé. Ya veremos a ver qué hacemos con ellos, ¿ve? Pues este sería otro stack. Vamos a los que no sé por qué, no encuentro. Me voy a poner ahora, veréis. Vamos a ponerlos así, por si veo alguno. Para que diga, mira este. Ah, otro de los que no me pedí repetido fue este y me arrepentí. Ahora lo enseño. Este quizás sí está bien. Vamos a ver si en alguno de estos veo que me parece que va a ser este. No lo sé. No lo sé. Este es el de verano, ¿vale? Y está la carátula por aquí. Pero mirad qué bonito. Mirad. Mirad qué bonito. Mirad como la cola de la sirena. Pues, ¿os habéis preparado un refresco? Porque yo sí. Voy a beber un trago. Madre mía, qué calor. Mirad la sirenita metida en una concha. Qué bonitos son. Están súper graciosos. Súper, súper graciosos. Mirad qué lindos. Por si queréis hacer un álbum a alguna niña ahora de verano, me parece ideal para ello, ¿eh? Me parece muy, muy bonito. Muy bonito. Fijaros en los cuadros que hemos visto anterior. ¿Os habéis dado cuenta? Yo creo que se pueden unificar unos con otros. Y esto, lo bueno que tiene, ahora os lo voy a enseñar. Fijaros las sirenas, qué bonito. Los papeles son muy alegres y muy bonitos. Y tienen hasta sus tarjetitas, qué gracioso. Vale, pues de este no sé por qué, no veo yo. Y yo creo que cogí dos. En algún sitio he dejado yo este. En algún sitio. Llamarme loca, pero en algún sitio. Bueno, voy a poner este con este aquí. Para ahora seguir enseñándoos. Mirad, los madera. ¿Veis? Mirad, hay dos. ¿Lo veis? Vamos a dejar uno ya ahí y voy a enseñaros otro. Uy, espero no ser muy aburrida, ¿eh? De verdad. A ver cómo lo abro. Uf. Esto, ¿ves? Esto sí que no quiero yo romperlo porque no quiero que cojan polvo ni nada. Ahora hay un pulgarín, de verdad. Decían que venía el calor este es africano y de verdad aquí se nota porque hay una especie de polvo como limilla que no os podéis imaginar. Bueno, mirad, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Este me va a encantar. Bueno, estos son los que tiene, ¿sabéis? Pero bueno, lo vamos a ir poco a poco. Mirad, qué bonito, qué bonito. Os puedo asegurar que Maribel lo comenta, Maribel de Huecas lo comenta. En mano son, de verdad,
Una pasada, ¿eh? Una pasada. Todos los stacks entran 12, ¿vale? En todos. Por eso yo lo repito. Cojo 24 por si quiero hacer algo más grande que tenga papeles. ¿Vale? También, como podéis ver, no se repite ninguno. Que no son 6x2, ¿vale? Que son 12 y son cada uno distintos. Mirad este, qué auténtico. Este en verde. Buah, es que son, de verdad, una locura de bonitos. Preciosos. Me encantan. Yo ya había visto algunos, pero de verdad no me canso de verlos. Son una monada. Preciosos. Me encantan. Luego cogí, que es este. Este es el de ratón, si no me equivoco. Cuando veamos este que sea igual, ya sabemos que son los dos, ¿vale? Una colección que también la cogí doble, por cierto, que es de un ratoncito que me pareció monísima. Y digo, esta la tengo yo que repetir. Y es esta. Mirad. Mirad qué bonita. Mirad el ratoncito. Es que está el ratoncito y la ratoncita. Mirad qué monos. Ay, qué gracioso. Me encantó cuando lo vi. Digo, es que me encantan. Mirad los pollitos. Está así para que lo veáis. Es que mirad, mirad qué mono. Mirad qué mono. Ay, qué graciosa. Es que yo, de verdad, para un álbum de niño o de niña, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Luego mirad qué flores más bonitas. Corazoncitos, flechitas. Este sé que también nos lo va a enseñar Maribel. Mirad qué monada. Qué bonito. Está súper, súper gracioso. Pues este yo no sé. Ah, no, no es igual. Y efectivamente, como os he dicho, mirad dónde está la otra colección. ¿Lo veis? El papel que es igual. Pues bueno, con esto ya os he enseñado este también. Ya os digo, compré 24 stacks. Este, no sé si va a ser este o este, no lo sé. Estos son también iguales. Ahora recuerdo. Vamos a buscarlo. Uy, perdonad, no quiero que se haga muy pesado, de verdad. A ver si lo abro. Qué difícil es un abrir, ¿por qué se pone tan complicada la cosa? Este es una pasada, ¿eh? Este me encantó porque es que es muy mi estilo y entonces me encantó. Fijaros. Ahora veréis cómo es este, si no me equivoco es este. Mirad qué bonito. ¿Veis, chicas? ¿Lo veis? Es el mismo. Entonces este ya lo estamos viendo. Vamos a pasar a ponerlo ahí. ¿Veis? Mirad qué bonito. Espero no salirme, que lo estéis viendo bien. Qué chulo. Y estoy haciendo un trabajito. Se tenía ahí una colección que compré en el bazar y la tenía que la terminaba, que no la terminaba. Y en unos días lo enseñaré de verdad. Eso lo tengo que enseñar porque es que es para hacer un regalo de cumpleaños. Y es una monería. En unos días os lo enseño. Pero mirad, con estas calores, de verdad, es que no se apetece poner mucho, ¿eh? Es que hace un calor horrible. Pero bueno, no dejamos de crear porque nuestra mente se pone a dar vueltecitas. Bueno, mirad, qué bonito. Son preciosos. Espero que me perdonéis, que no vaya muy rápido. Porque eso, va uno a veces muy, muy estresado. Nos queda este, este, este y este. Y por lo que sea yo... Ah, vale. Es que este va a ser este. A ver, Merche. ¿No está este color? Yo creo que sí, ¿no? Yo juraría que compré dos de este. Y por lo que sea lo he cogido... No sé si es este. Y por lo que sea lo he cogido... Y lo he puesto donde sea. Pero que juraría que compré dos, ¿eh? Vamos a ver si es ese. Sí, mirarlo. ¿Lo veis? Posiblemente este esté junto con este. ¿Lo veis? Es el mismo que os he enseñado de las sirenas. Mirad. ¿Veis las tarjetitas? Son lo mismo. Pues este es el otro de sirena. Yo sabía que había cogido dos de verano. Voy a meterlo. Este sí, porque si no se me quedan dos fuera. Y yo tengo que saber. Dejándolo así sé que es el de verano. Si no... Lo feo que tiene esto es que no vienen sus carátulas en algunos, ¿vale? Y entonces cuesta mucho saber... cuáles son, pero así ya lo distingo. El que no compré, por tanto, estos son iguales, seguro, ¿vale? Y el que no compré igual, que luego me ha arrepentido un montón, pero que caerá, caerá, porque es uno de los que me ha gustado mucho. Luego lo pensé, quizá este sí me costó el euro, ¿vale? Euro 10, quizá,
pero es, ahora podéis ver que son muy bonitos. Maribel comenta que son muy parecidos a Panalisa. Os digo que estos tienen el gramaje algo más gordito. Yo creo que sí. Creo, aseguro y afirmo que sí. Estos son más gorditos. Y son una pasada. Para los John Journal son muy, muy, muy bonitos. Mirad este, qué bonito. Bueno, pues de este no voy a descartar coger un segundo pack. Que aquí, si me equivoqué yo, mirar otra vez el colorín. Aquí me equivoqué yo en no cogerlo. Porque de verdad es que es... Madre mía, qué cosa más bonita. Mirad, mirad. De verdad, es que no os podéis imaginar en mano el tacto que tiene el papel, lo bonito que es. Mirad este, con el fondo del castillo. Una pasada. Este lo tengo que repetir. Este, como os estoy diciendo, sí es verdad que cogí solamente uno. Y aquí me equivoqué. Pero bueno, no pasa nada. Son los únicos que cogí sueltos, que fue el de plumas y este. Pero va en conjunto, quiero decir que se quedan 12. Y si no, ahora los vamos a contar. Y este, por tanto, tiene que ser este. Vamos a dejar este que se ve mejor para que veáis. Miradlos, si es que están así. ¿Lo veis? Venga, lo vamos a abrir para que lo veáis, porque yo, ya que me he puesto a enseñároslo, uno más que uno menos, no vamos a... Lo del Temu es muy ligerito, entonces esto sí quiero que lo veáis porque esto os puede interesar. Pues mirad, son todavía los cuadros mucho más bonitos. Así tengo yo una chaqueta de hace mucho tiempo, ¿eh? Es que es muy bonita, muy bonita. Qué gracioso. Bueno, chicas, pues no dejan de ser cuadros. Mirad, como un jersey de rombos, ¿eh? Qué bonito. Esto con los... Con los de estos me tengo que pedir un troquel que he visto en AliExpress de jerseys para luego navideños. ¡Qué chulos! ¡Qué chulos! ¡Qué chulos! ¡Anda que no! Chicas, las que tengáis el troquel del jersey, a ver que si digo o no, es que están chulísimos. Y para los gnomos, bueno, 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 lo que se me va ocurriendo. Pues bueno, chicas, ya está, no dejan de ser unos papeles básicos y poco más, ¿eh? Papeles básicos y poco más. Ya os digo, son de 15x2, por 15x2. Entran 12 en cada papel. No se repiten, como habéis podido ver. Y son de un gramaje aprox de 120. ¿Vale? Pues bueno, como podéis ver, aquí hay 2, 3, 5. Este y este, que es este, 7. Este y este, que son 9. 10 y 11. 11, 12, 13. 14, 15. 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Como os he dicho, cogí 12 para repetir los stars. Solamente 2 no están repetidos, que son el de plumas, que lo tengo, por cierto, y el que os he enseñado, que luego me arrepentí un montón de no haberlo cogido. Pues bueno, chicas, estas son mis compritas que he hecho en Temu. Perdón, en Mirabia. Esto es lo que cogí en Mirabia. Y ahora vamos a ver si pongo un poquito la luz más arriba. Espero que se esté viendo de verdad bien. Por favor, que se vea bien. Os voy a pasar al tema. Bueno, chicas, voy a empezar a deciros una cosita. Temu, estoy loca, ¿eh? Yo no sé vosotras si os pasa o no. A mí me ha tardado. Yo eché el pedido el día 3 por la tarde. Y a día 10, que es hoy, a las 11 de la mañana, me estaba tocando un chico repartidor que me lo ha traído. Quiere decir, una semana. Por tanto, si dura una semana, mejor que AliExpress y mejor inclusive que Mirabia. Y mejor que la otra tienda, Shane. Son súper ligeros. Todos los productos vienen súper bien empaquetados y llega el paquete súper bien, súper bien.
os animo a que entréis en tienda. ¿Qué me pasa y qué no estoy muy conforme con ello? Sabéis que la tienda da posibilidad de los regalos, de esos regalos que sembrando, que regando y que no sé qué. Vale, yo me quedo a 2 euros, a 2 euros de mis regalos. Hago el pedido, se me dan 300, ya sabéis vosotros, 300 monedas o 300 gotas de agua. Y con 300 gotas de agua, de verdad, no he regado ni la tercera parte de una del trocillo de parcela. He dejado perder los regalos, lo siento, no. Y no quiero tampoco estar agobiando ni molestando a nadie. Creo que esto es, bueno, perder el tiempo y tampoco me apetece. Entonces, lo único que no estoy, si ustedes quieren regalar algo, señores del Temdi, manos abiertas. Pero si no, por favor, de verdad, no hagan molestar a la gente, porque es que de verdad, además, no te dan tiempo. Yo tenía ahí los 2 euros, de cuando en cuando pasaba, recargaba mis gotas, iba y se ha desaparecido. No lo veo bien. Esa es la única queja que tengo con Temu. Por lo demás, la que queráis perder el tiempo en el juego, ahí lo dejo. Soy muy digna de hacer lo que queráis, ¿vale? Pero me parece que es una chuminola estar mandando mensajes, avasallando a la gente para que te den para gotas. Es verdad que gracias a Presenconde, que no te he comentado, perdona, de verdad, porque te he visto y tengo de más. Pero te he visto, te agradezco la forma en que nos enseñas de cómo poder conseguir las gotas y demás. Pero de verdad, pues bueno, ya está. Dicho lo cual, vamos a empezar con esto. Que es verdad que se regalan los regalos, ¿eh? Es verdad. Dicho lo cual, yo empiezo con lo que yo me he pedido. Mirad, chicas, aquí veréis que está todo repetido. Igualmente, ¿por qué? Bueno, mirad, vamos a empezar. Ahora son poquitas cosas. Yo me pido estas muñequitas vintage, creyendo que era pegatina, pero es velo, ¿vale? Son una preciosidad. Son una preciosidad. Esto tengo que coger algo blanco que tengo por ahí y lo vamos a ir viendo. Es verdad que vamos a ver las que entran. Es que no sé las formas que entran porque detrás no vienen, pero bueno, enseñándoos algunas, ya veis más o menos las niñas que entran. ¿Cuántas entran? Uf. Me parece que eran 60, ¿eh? Me parece que eran 60. Y lo mismo, yo lo que he hecho ha sido repetirlas. Mira, son en velo, ya lo podéis ver que son en velo, ¿vale? Mirad qué monada. Me encantan, me encantan. Son una cucada. Creo que habrá algún modelo más, pero bueno, yo os la enseño por encima por si queréis cogerla. Me han costado a 1,68 cada pack, entran 60, con lo cual he doblado igualmente porque yo sabía que esto me iba a costar. Son las mismas y por 3 euros y pico pues tenemos 120 niñas vintage que me han encantado. ¿Qué miden? Aproximadamente, tengo aquí la tabla de corte, os lo digo, 7 por 3 centímetros. Bueno, pues son de 3 por 7, esta mide algo menos, entre 7 por 5 y medio, ¿vale? Mirad, estoy hablando aquí sola, de 3 centímetros por 7 o por 5 y medio, como podéis ver. Las demás son todas, bueno, esta puede ser de 6, como estáis viendo, 6 y medio, más o menos, ¿vale? Las más altitas son unos 7 centímetros, por si lo queréis saber. Son una monada, son una monada. Poco más tiene, son pegatinas y pocos más tienes que decir, pero que son una preciosidad. No me las esperaban de velu, las esperaba pegatina, pero de verdad que me han parecido una cosa preciosa. Así que, chicas, si os gustan, aquí entran, me parece que en cada uno, entre 60 y 80, no me hagáis mucho caso, porque no recuerdo, ya hace 7 días, pero no recuerdo, ¿eh? Lo tenía en el carro y hasta que he podido echar el pedido, no recuerdo cuánta hay, entre 60 y 80, pasaros y las veis, a 1,68, una pasada. Y lo que me pedí muy repetido fue, pues ya lo voy a enseñar, porque de todas formas, ah, bueno, esto es aparte, también es otra cosa. Veréis,
Eso tiene mucho la culpa, Mayochi, ¿eh? Pues mirad, yo he estado buscándolas, he entrado en... Esperad, que os voy a mover un poquito, ¿vale? Os voy a mover un poquito. Ahí, ahí. Perdonadme, ¿eh? Que os voy a mover un poquito. Ahí. Disculpad, No quiero marearos. A ver si tengo ahí más luz. Mirad, me las he pedido dobles. ¿Por qué? Mirad, yo entro en el AliExpress, las he buscado en Shein, además de ser más caras, que me salen a uno, no, salen a 1,53 o así, ¿vale? En el AliExpress. Pero es que además de más te cobran 1,35€, 1,40€ o igual que vale, ¿vale? De gastos de envío. ¿Aquí qué costaban? Aquí costaban 1,81, ¿vale? Por 3,60 te traen las dos, la otra eran 3 con lo que sea, pero no. Me salían más caras comprando dos en el AliExpress que con Temu. Aunque pagara yo 20 céntimos más, con saber que en 7 días está en mi casa y que se tira meses y meses algunas veces, que también tengo compra de AliExpress, Yo no he tenido nunca problemas, pero sé que muchas de vosotras, incluido Maribel, ha comentado que le han durado algunos paquetes hasta 3 meses, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me han salido a 1,80, me parece, cada juego, no quiero engañaros. Cada juego, no, perdón, cada uno. Esto viene con su tuerquecita, ¿vale? Como lo estáis viendo, con su tornillo, con lo cual a la que le llegue, que le hagamos cualquier detallito, lo puede quitar y poner en otra cosa. Y se puede reutilizar, que me parece súper chulo. Pues yo me he traído, mirad, dos en lila. Dos, mira, voy a sacar uno y viendo uno, yo creo que en verde pistacho. Es que no quiero que se me pierda el jueguecito. ¿Veis que vienen los tornillitos? Que vienen de más, chicas. Vienen de más, porque mirad, aquí tengo ya los cuatro y aquí me vienen otro par de ellos. Me parecen una pasada, ¿Veis? Dos en verde. Voy a meter los tornillos, no quiero que se me pierdan. Epi, ¿veis? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, si os parece bien, con las... Lo mismo que hemos hecho con las... Es un A7, ¿vale? ¿Qué mide? Veis que son pequeños. Miden 12,5 por 12,5, ¿vale? Miden 12,5... ¡Uy! ¿Por qué he medido yo lo mismo? ¡Oh, qué tonta! Perdona. Hoy la calor, de verdad, no he medido así ni así, qué arte tengo. 12,5 de largo por 2 centímetros. 2 centímetros mide, ¿no, Merche? A ver, ¿qué? Sí, por 2 centímetros de ancho, ¿vale? Son pequeñitas, como podéis ver, pero para lo que queremos hacer, un blender de esto para nuestra amiga. Ya os digo, esto tiene mucha culpa, Maya. Mayo, chica Nico, la conocéis todas, que es un primor la chica, que hace unos trabajos súper bonitos. Los demás intentamos hacerlos, ¿sabéis? Pero ella hace unos trabajos muy bonitos, de verdad. Fijaros qué bien viene aquí. En el otro viene como sueltecito. Bueno, pues me lo pido. Dos en blanco. Voy a poner el blanco por aquí, ¿veis? Dos en blanco. El verde, que ya lo he puesto. El morado, el verde, el fucsia. Voy a ir sacando los que son, para que así podáis ver. Y aquí... Otra cosa que no me parece, yo lo pedí naranja y me ha venido este tono. Es en color como... Os lo diré. Un color... No es feo, es un color bonito, no es un color feo, pero no es el naranja. Ahora os lo enseño bien, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, son repetidos. Ya estáis viendo que las muñecas también, o las niñas así vintage, me las pedí repetidas, porque bueno, si se acaba, pues de esto ya tengo yo. Igual, vamos a poner este aquí. Para, el azul es muy bonito, el color del azul es muy bonito. Es un azul, ¿se le dice a este azul como? ¿Antártida? Me parece que se le dice un azul Antártida. No es un azul celeste, aunque os parezca. No es un. Daros cuenta que el tapete es un verde mint.
Es un azul Antártida, como queriéndosele meter el gris. No sé si me explico. Pues mirad, estos son, los he puesto doble color, o sea, son dobles, dos blancos, dos rosas, dos azules y dos moraditos. A 1,80 cada uno. Yo he estado aquí en algunas tiendas de Scrap y me pedían por 1,450. Entonces, mirad si merece mucho la pena entrar aquí. Y por último, que ya no hay más nada. Ah, bueno, unos cascos de mi hijo que ya lo están en uso y no lo he podido enseñar. Han llegado esta mañana y ya los tiene puestos. Y me pedí que aquí entran 100 piezas. Y me parecieron preciosas. Algunas de nuestras compañeras ya las han enseñado. Y me encantan. Me encantan. Me super chiflan. Son una monería. Mirad. En moradita, en naranjita, en agua y así como verdosa. ¿Cuál tono tiene más? Este. Este. El blanco. Bueno. Pues esta se me ha caído por aquí. Fijaros qué cosa más bonita de florecitas. Dicen que son tela. No sé, pero parece que sí, ¿eh? Fijaros qué bonitas. Esto me costó también muy poquito. 1,40€, 1,50€. Son 100 piezas, como podéis ver. Ahí se puede ver bien. Son un montón y me han encantado. Pues bueno, chicas, ya llevamos... no lo puedo ver. ¡Wow! 51 minutos. ¡Hala ahí! Ya tenéis un rato. Ya os digo, prepararos un té fresquito, una Coca-Cola o lo que sea, que hay que ver lo que yo me enrollo. Chicas, espero que os haya gustado mis compras, que las disfrutéis como yo y que, bueno, que ya veremos a ver lo que vamos haciendo con cada cosita de estas. Estar muy atentas porque pronto vengo con compritas de nuestra tienda que nos gusta mucho también, de Teddy, y el trabajito que tengo ahí terminando, que veréis qué monada. Bueno, chicas, nos vemos. Hasta la próxima. Besitos, que tengáis buen verano. Nos vemos. Adiós.